En el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes se cumplió el acto de clausura del año lectivo de los Centros del Buen Vivir de los barrios El Pedestal, 8 de diciembre, Mercado Las Pitas y Víctor Emilio Valdivieso, regentados por el Patronato Municipal de Loja en convenio con el MIES. No estamos todavía en todos los barrios. Este es un trabajo que se lo ha comenzado, pero que queremos irlo perfeccionando cada vez mejor, con mayor participación de las organizaciones barriales, de los padres de familia y jugando el municipio conjuntamente con el gobierno nacional el papel de promotores, de suscitadores, de apoyadores de todas estas iniciativas que lleven a la inserción temprana de los niños. Ese saber interrelacionarse es algo que los niños desde temprana edad deben aprenderlo, y por eso estos centros. Asimismo, el viernes 30 de julio, en las instalaciones del convento del barrio La Pradera, se cumplió el acto de clausura del centro infantil que funciona en el sitio y por primer año bajo la coordinación de la municipalidad. Es un cambio realmente bastante grande con esta nueva dirección que tenemos, este nuevo convenio que se ha realizado para que nuestros niños sean felices. Pues los invito a todos los padres de familia, madres de familia que tienen sus trabajos, de que realmente pongan a sus niños, que esta educación aquí en este centro es totalmente garantizada. 125 pequeños de 3 años de edad concluyeron su primera etapa de atención infantil, quienes recibieron un certificado de congratulación.